todos y bienvenidos a esta retransmisión. El cielo está completamente despejado, así que hoy tenemos ración de sol para dar y tomar. El fútbol siempre tiene un hueco especial en esta parte del universo. El césped tiene un color radiante y el resto del campo está en espléndidas condiciones. El público está eufórico e incluso vemos sonrisas en los rostros del cuadro arbitral. No hay acontecimiento mejor para la que seguramente será una tarde inolvidable y gloriosa. El Teatro de los Sueños está engalanado para la ocasión. Las imágenes de Old Trafford son espectaculares, sobre todo las de la grada de Stretford End. Venga, una pregunta rápida. ¿Quién será la figura? Bueno, ya apostaría por David Egea, vaya portero. Es que uno de los síntomas de un buen equipo es que puede dar salida al balón desde atrás. Y eso lo hace perfecto De Gea. Es que no solo ataja balones, sino que hace jugar a los demás. Sí, yo también apostaría por él y seguro que la afición piensa igual. Arranca el partido. Bruno Fernández. ¡Cómo la enchufó! ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Por poco! ¡Solo unos milímetros! Se ha ido por muy poquito, muy cerquita del palo, pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estar satisfecho. El Manchester United trata de crear juego. Intenta jugar con él, pero se ha notado la falta de comunicación entre ellos. Una lección de juego combinativo. Ha conseguido despejar la bola. Martial. Posición correcta. Lo envía al segundo palo. Busca una buena jugada. La controla Antonio. Pierde el duelo físico. Bruno Fernández. Cristiano Ronaldo. Pasó la línea. Decide mandarla hacia adelante. Bruno Fernández. ¡Qué buen balón adelante! Puede buscar a un compañero dentro del área. Se saca un centro. Tienen muy pocas opciones y juega de espaldas a la portería. La defensa ha estado muy bien. Se hace con ella. La controla Antonio. Christian Eriksen. Rafael Varane. Va a buscar la jugada por la derecha. Fred. El Manchester United trata de crear juego. Lanzamiento de falta para el Manchester United. El árbitro indica que la acción ocurrió fuera del área. Entiendo de verdad, entiendo la frustración de los jugadores, porque habían conseguido fabricar una buena ocasión de gol que fue interrumpida por esa falta.
peligro. Eriksen. Oportunidad de gol. Ese disparo iba dentro. Balón para arriba. Se prepara para recibir la pelota y puede haber una ocasión. El Manchester United trata de buscar esa chispa. Bruno Fernández. La defensa hace su trabajo. Fred. Busca la forma de pasar. Oportunidad de remate. No ve puerta. Quizá le pegó antes de tiempo y por eso la pelota se fue desviada, pero no deja de ser mala suerte, ¿eh? Acabamos de oír el final de los primeros 45 minutos. Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico. Un partido sin goles, pero muy táctico. El Manchester United ha apretado a fondo en los últimos minutos para intentar irse al vestuario con ventaja. No les ha dado resultados, vale. Pero como sigan haciendo ocasiones con tanta facilidad, en la segunda parte puede que las cosas se pongan mucho más a su favor. El Manchester United entra en el túnel de vestuarios sin hallar la red del rival. No hemos visto movimiento en el marcador y los dos equipos saldrán a la segunda parte tal y como comenzó el partido. La segunda parte comienza en este momento. El Manchester United, en general, ha estado jugando bien y puede sacar conclusiones positivas de esta primera parte. Pero ojo, han desperdiciado ocasiones y tienen que buscar soluciones. Porque de momento, absolutamente nada. Un balón atrás. Ese marcaje lo obligó a retrasar. Y llega tiempo para despejar. El Manchester United trata de crear juego. Pega fuerte hacia adelante. Bruno Fernández. Balón templado. Sin noticias en el frente en lo que a goles se refiere. Todavía sin goles. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Y desbarata su ataque. No están presionando al rival tanto como esperaba. Qué curioso. ¿Y eso? La tentación cuando estás marcando al hombre es abalanzarte sobre el balón. Pero los jugadores se están manteniendo a cierta distancia, buscando más el corte que la entrada. ¿Se han vuelto predecibles? Yo creo que tal vez hayan leído mejor que nadie cómo plantarle cara al adversario. Esa era una jugada peligrosa, pero ahí estaba él para apagar el incendio. Rafael Varane. Balón en largo. El cuero a la banda. ¡Cristiano Ronaldo! Grandísimo control. Desde ahí es el sitio para poner un centro. ¡Bruno Fernández! Una muy buena parada. Es increíble que haya conseguido llegar. Increíble. Parecía un gol cantado. Intenta quitársela de encima.
La manda arriba. La controla Antonio. La juega hacia la derecha. Desde ahí pueden llegar arriba. Y la juega al hueco. Y vuelta a empezar. Se interpone y consigue alejar el peligro. ¡Tiene un disparo claro! ¡Arriba y cabezazo! Balón largo hacia adelante. Despeja como puede. ¡Cristiano Ronaldo! ¡Bruno Fernández! Dos porteros juntos habían sudado tinta para interceptar esa pelota. Perfecta medición de los tiempos y precisión, sobre todo precisión de un disparo impecable. Y se abre la lata. Lo han buscado y lo han logrado, ¿eh? Así se hace, de verdad. Ahora tienen que conservar la ventaja. El Manchester United trata de buscar esa chispa. El Manchester United tiene que dormir el partido hasta que se acabe el tiempo. La pone en largo. ¡Buena salida! ¡Puede intentar preparar el disparo! La manda al quinto pino. La juega atrás. Es que no recibió ningún apoyo de sus compañeros. El West Ham. ¿Quién? El árbitro pita el final del partido y la multitud lo celebra. Han ganado por la mínima y se lo deben principalmente a la defensa, que ha estado insuperable. Pues se acabó. ¿Qué destacarías tú de este encuentro? Para pensar en la victoria hay que empezar por intentar dejar tu portería a cero, eso es clave. Después, pues podrás tener más o menos fortuna en el remate, pero la solidez defensiva es que es innegociable para controlar el juego. Y con esto concluimos el partido de hoy. Gracias, Julio, por acompañarnos. No, gracias a ti por invitarme.